Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro. En el Zócalo estamos en el Foro Francisco Hagenbeck y pues la verdad muy, estamos muy emocionados porque por fin tenemos nueva novela de Fabricio Mejía Madrid, así que les pido un aplauso enorme para esta nueva novela con el título Los Ninguneados y nada más y nada menos que tenemos a Ana Francis Moore para presentarla. Bienvenida Ana Francis. Bienvenido, Fabricio. Esta es su casa, su foro Francisco Hagenbeck, desde la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Adelante. Ay. Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias, Fabricio, porque por primera vez descubro que eres real. Porque trabajé contigo, ¿qué? ¿Año y medio? ¿Un año? No sé cuánto, vía virtual. Echamos chiste, echamos chisme, echamos hasta historia familiar y no nos conocíamos. Entonces, hay una cosa muy chistosa que ocurre con el cerebro cuando solamente vemos a la gente en la pantalla, que es que, como estamos acostumbrados a los olores, la expresión corporal, en fin, todas esas informaciones que nos dicen quién es la persona, pues la rellenamos con imaginación cuando la vemos solo en la pantalla y por eso nos cansamos tanto, pero. Entonces ahorita yo creo que te voy a estar oliendo, viendo cómo te mueves todo. Yo ya, yo ya olí tu DNA en Exacto. este momento. ¿no? Y Exacto. Exacto. Oigan, pues los ninguneados. Debo decirte, Fabricio, que es la primera novela que leo tuya. Y me encuentro gratamente sorprendida. No tenía ninguna duda de que me iba, de que me iba a resultar muy interesante tu manera de escribir, porque eres una persona muy interesante, porque eso sí ya descubrí en este año y medio de relación y porque eres una persona muy interesante, que eso ya lo sabía por lo mucho que te he escuchado, que te leo, etc., en tu trabajo periodístico. Y además es fascinante descubrir que escribes muy bien. Muchas gracias. <laughs> y eso es un verdadero placer, porque yo digo, bueno, una puede leer ideas interesantes, ¿no? Pero si además están bien escritas, dices, gracias. Entonces te agradezco mucho lo bien que escribes. Um, hay una cosa que me interesó muchísimo de tu novela, que me atrapó, que me hizo llorar, que me conmovió muchísimo, que tiene que ver como con toda la narrativa que haces desde ser hombre y desde esta observación del ser hombre, no en contraposición con el ser mujer, no en contraposición necesariamente con el mundo, sino en, en contraposición... Con la lógica de ser hombre en este mundo, en este momento. ¿De dónde viene esa onda tuya o esa pregunta o esa serie de preguntas? Sí, eh, bueno, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Eh, muchas gracias, a Ana Francis Moore, por haber aceptado presentar el libro y efectivamente eh, nos veíamos cada semana eh, para el, nuestro programa de Canal 21. Aunque usted no lo vea, que. Yo siempre me opuse a que se llamara, aunque usted no lo vea, porque decía, pues no lo va a ver nadie, ¿no? Pero bueno, así le pusieron y nos veíamos cada semana, pero es, efectivamente es la primera vez que nos podemos oler y que es muy importante olerse, es muy importante. Eh, es parte de la realidad, eh, por ejemplo, yo todo el tiempo que me dediqué a hacer crónica periodística, yo siempre sabía cuando eh, eh, las le leía a otros cronistas y sabía cuándo habían ido y cuándo no habían ido, porque ah, cuidado con los periodistas, a veces no van, más ahora que dependen eh, de YouTube y de las redes y, y buscan todo en Wikipedia, luego no van a, a las cosas. Por ahí anda un libro sobre la desaparición de los 43 y yo sé que el que lo escribió no fue eh, y hace como que va. Pero si uno lee las crónicas, si nunca se refieren al olor, es que no fueron. Porque es algo que no te puedes imaginar, no está en tu registro cotidiano, que casi siempre es visual. Eh, y entonces, bueno, aguas con eso. Pero efectivamente, muchas gracias por, por eh, venir eh, y a ti por presentar, Ana Francis. Y eh, efectivamente, esta, esta cosa de la masculinidad tiene que ver con... Mi generación, ¿no? Finalmente, esta novela también, entre muchos otros temas, aborda un tema central en la vida de la cultura mexicana, que es que frente a el declive eh, de la figura de autoridad del padre, del dueño de la verdad en la casa, el dueño de las quincenas, el que decía a los niños mejor los veo y no hay que oírlos. Ese padre, a, paralelamente a cómo se va eh, desdibujando en la sociedad mexicana, en la familia mexicana, se va desdibujando también el autoritarismo del partido único, de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los líderes sindicales. Y entonces eh, vamos teniendo ese hueco que durante mucho tiempo fue la masculinidad y que ahora... Es un hueco porque eh, está lleno de otras cosas que fueron invisibles durante mucho tiempo. No solamente me estoy refiriendo a la contraparte, digamos, a las mujeres o a todos los demás géneros, eh, porque en esa sociedad del, del patriarcado, como se le llama ahora, eh, el sexo era el género, ¿no? Y eh, no había esta diversidad que hay ahora. Eh, de tal manera, digamos, que ese hueco se llenó con muchas otras cosas. Y esta novela, eh, yo la empecé a escribir eh, hace como seis años, con el primer capítulo, que nada más era, digamos, un recordatorio de, una, de un viejo cuento de la infancia que nos leían eh, las tías y mi abuela, que era eh, el origen verdadero o el origen indígena de eh, esto que se llamó El Dorado, esta ciudad de, de oro, eh, completamente hecha de oro, que los españoles buscaron desde que llegaron en el siglo XVI hasta eh, principios del siglo XVIII y que nunca encontraron. Y el origen, que yo lo cuento en el primer capítulo, eh, que es una mujer traición al cacique. Eh, Chipcha en Colombia lo traiciona con otro hombre y el cacique eh, para vengarse de ella le cocina la, como dice el testimonio, la parte pudenda del amante y se la sirve en un plato para que se la coma. Y ella enloquece, sale hacia el lago eh, y se ahoga en el lago y por la culpa el cacique cada año va al lago desnudo y rociado con un polvo de oro y le pide perdón y a los pobladores les dice que, la, que su esposa vive abajo del lago en una ciudad hecha de oro. Ese es el origen de este mito que los españoles persiguieron como locos en América y yo escribí eso seis, seis años atrás. Pero después vi que podía ser una novela eh, ya en la pandemia y ya en el mito. Entonces, también me encontré, digamos, a la hora de escribir, con no solamente el encierro y lo que significó para todos nosotros o para una buena parte, para los privilegiados que nos pudimos encerrar, eh, el resto tuvo que ir a, a trabajar obligado, eh, que fue esta meditación interior sobre la vida, la familia, las relaciones, lo cotidiano, cocinar, eh, lavar. Con cloro, las cosas, etcétera, eh, y al mismo tiempo el mitú que era una apuesta en juego, digamos, de qué somos realmente los hombres. Eh, estamos educados para ocupar un papel, efectivamente, dominante, preponderante. Somos privilegiados en muchos sentidos. Baste decir que yo me siento inseguro en la calle de noche, pero no me imagino lo que sienten las mujeres, y ya eso me da un privilegio con respecto a ellas. Eh, y hay otro tipo de, de microsexismos que todo el, me molestan a mí mucho, que todo el tiempo están, eh, que el mesero te entregue la cuenta a ti cuando estás con una mujer, que el que te va a componer la plomería del baño le explique a tu mujer a pesar de que es ella la que le preguntó. Todo esto se pone en juego con el me-too. Se puso en juego también, en mi caso, conocer a varios de los denunciados por las mujeres eh, y pensar, eh, tratar de re, recombinar, digamos, mi propio cerebro masculino y decir, sí, es mi amigo, lo conozco, pero yo le tengo que creer a las víctimas. Ese es mi eh, principal eh, principio ético, es un principio ético, creerle a una víctima. No pensar que la víctima está mintiendo por andas o por qué ahora, eh, etcétera, o qué fue lo que ella sintió y realmente no pasó. No, hay que creerle a las víctimas, independientemente de que el victimario sea alguien que conoces. Y entonces, eh, todos estos, eh, este, este ambiente, digamos, doble entre el encierro y el Me Too, me hicieron eh, eh, repensar también… Eh, ¿Qué papel tienen eh, o tenemos los, los hombres o, o esto que llamamos masculinidad que ha resultado tan tóxica, tan eh, 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 injusta para, para las mujeres, para los otros géneros? ¿no? Eh, ¿Y qué tendríamos eh, que hacer? ¿no? Y entonces creo que está metido en la novela esta, la relación entre los dos hermanos, que esta novela cuenta la historia de dos hermanos, los hermanos Jaramillo. Esta relación entre los dos hermanos está signada por las mujeres que los traicionan, por las mujeres, eh, por el deseo de las mujeres que nunca saben cómo, eh, cómo llegar a él, eh, y están como llenos de trabas, de obstáculos, etc. Y creo que esa fue la masculinidad que, que le tocó a mi generación vivir. Supongo que habrá una nueva eh, que se inventará después de todo esto, pero esa fue eh, la. la la pregunta que se hizo mi generación, ¿no? eh, los, los, los hombres con esta masculinidad, era: ¿y ahora a dónde pertenecemos? ¿No? Y una, una cosa que me parece muy afortunada de esta novela es que cuando una trabaja en el feminismo y trabaja durante tantos años en el feminismo, descubre que el mundo sería un lugar más amable si pudiéramos incluir estas conversaciones en la vida cotidiana, pero no solamente estas conversaciones, sino estas vivencias, y etcétera. Y hay una suerte como de, eh, eh, no sé si concuerdes conmigo. Hay un, cuando uno pasa por alguna causa social o alguna causa social te pasa por encima, etcétera, pues te cambia, te va cambiando. Y al principio quizás tu pensamiento se ubica más como en el panfleto o como en el reglamento, ¿no? el reglamento de la otra masculinidad, el reglamento del feminismo. Y cuando te cae en el cuerpo y cuando te cae en la poética, empiezan a cambiar un montón de cosas. ¿Qué cambios notas tú en tu poética eh, con respecto a antes y ahora con esta novela? ¿Y qué ganancias hay en esa poética? Ya hablando específicamente de la poética. Sí, efectivamente, la, si tú miras, por ejemplo, la generación anterior de escritores, es una generación que ahora está acusada de misoginia. ¿no? Norman Mailer, eh, no se diga los anteriores, Scott Fitzgerald, eh, etcétera, Se había hecho una especie de, de imagen, eh, por supuesto ficticia, pero también una imagen de deber ser de los escritores. Que copiaban a Hemingway, ¿no? Entonces, Hemingway era un misógino, era un violento, le cantaban las, las corridas de toros, disparar, salir de cacería. Eh, las mujeres en sus cuentos, sobre todo, son poco menos que nada, eh, son como pretextos para el lucimiento del narrador, y eh, por supuesto, muy bebedor de bebidas este, eh, fuertes como el bourbon, como el whisky. Eh, siempre medio eh, entre la lucidez y la borrachera, eh, y luego iba y buscaba eh, causas eh, como la República Española, fue a pelear eh, por la República Española y ahí se peleó con sus amigos, con John Dos Pasos. Y entonces ese era como el ideal del escritor hombre, ¿no? Y entonces eh, yo empecé a ver en mi generación gente, por ejemplo, eh, eh, escritores. Que eh, se sentían mal porque ya no bebían, o se sentían mal porque eran gays, o eh, porque no tenían éxito con las mujeres, etcétera, porque les asustaban las cosas violentas y porque en general estábamos en contra de las corridas de toros. Y entonces, eh, digamos, se desgajó esa masculinidad ya en, en mi generación y el lenguaje efectivamente cambió. El lenguaje se. Se, se empezó a, a manifestar el lenguaje narrativo, eh, se empezó a manifestar de, de maneras un poco más que se considerarían femeninas, digamos, ¿no? En esta división que, absurda que se hace entre el intelecto que pertenece a los hombres y la emoción que pertenece a las mujeres, eh, que además yo no sé qué piensas tú, o sea, empezaron a desvalorizar. Eh, el, el intelecto justo cuando la, las mujeres están accediendo al poder eh, y ahora ya resulta que todo es emoción, ¿no? Pero bueno, para un escritor siempre tener en cuenta la afectividad, eh, pues es fundamental, porque si no acabas haciendo eh, lo que hace Hemingway, que es, él aprecia su propia emoción, pero no aprecia la de los demás. Por supuesto, en este cuento que es famosísimo, de... Eh, la mujer la novia que le dice que está embarazada que están viendo unas montañas que parecen elefantes de hecho se llama las montañas que parecen elefantes eh, en una estación de tren perdida todo lo que importa en ese cuento es lo que él piensa no la mujer es como está como ahí como de adorno ¿no? que es la embarazada ¿no? si él se hubiera podido embarazar a lo mejor ni siquiera hubiera prescindido de la mujer pero eh, ahí lo que, lo que ha, un escritor de mi generación hubiera hecho es o tratar de ver si se podía contar eso desde el punto de vista de la mujer o hacer una, 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 un cuento coral donde el que eh, contara la historia fuera el cantinero que está siendo eh, testigo de todo. ¿no? Pero en el caso de la, de la masculinidad patriarcal, pues solo Hemingway importaba. Hay... ¿no? Hay una parte que, me, que fue donde empecé a llorar, que es cuando empiezas a hablar eh, justamente del, del padre de los hermanos, ¿no? Y, y haces todo un recorrido como justamente los hombres de esa generación. Y, y ahí quisiera, como, como, tratar de contarles qué fue lo que me movió. Digamos que en la literatura masculina que he leído en los últimos años, he sentido como una cosa, o sea, con los hombres, con los escritores que realmente están como poniéndose un espejo enfrente, entendiendo entendiendo el mundo en este momento, entendiendo como esa decepción, esa decepción del proveedor, esa decepción del exitoso, esa decepción que nadie llega, ¿no? Y tratando de evitarla y vivirla, mi sensación había sido que nos contaban que estaban tristes, que estaban destrozados, decepcionados punto final y no necesariamente abrían la puertita a desarrollar, eh, a relatarnos un poquito más de la emoción, o un poquito más de la vivencia, que además es literalmente un mundo nuevo. No hemos sabido nunca qué se siente eso, qué se siente ver a los viejos caer, ¿no? Es decir, así como estamos viendo el viejo régimen caer, pues ese viejo régimen estaba sostenido por nuestros viejos. Y me gustaría que me platicaras un poco como de eso, como de, de esa vivencia de ver caer a los viejos, de esa vivencia tuya de ver caer a los viejos. ¿Por qué decidiste ponerla? Sí, porque efectivamente es uno de los cambios profundos de la sociedad mexicana, ¿no? eh, La caída de los viejos. Me gusta, me gusta ese, esa frase. Eh, y lo vemos ¿no? eh, eh, en nuestros padres, en los abuelos. ¿no? Una de las cosas que, que sucede es, es lo que dices: ¿no? eh, esta idea de ser el único proveedor eh, se, que se inventa digamos, en la posguerra, en los 50, en los 60, y ya para los 70 ya es insostenible. Y ya eh, las, las eh, eh, llamadas amas de casa tienen que salir a trabajar para completar eh, el ingreso de las familias y esto ya no se diga cuando la novela empieza, bueno, el, el secreto, digamos, que se cuenta en la novela, eh, que serían los ochentas, ¿no? En los ochentas ya eh, esto es común, digamos, y aún con dos personas trabajando en cada familia no alcanza. Y entonces, eh, esta idea del, del proveedor total se, se cae, ¿no? Y yo lo que digo en la, en la novela, porque lo vi en mi padre, eh, es que eh, también hubo una especie de sensación de traición de parte de los hijos, de, pues, se supone que tú nos tenías que proveer de una casa, un coche, una educación, etcétera, y no lo hiciste. Eh, y al no hacerlo... Eh, se demeritó tu autoridad para el resto de tus días y eh, vamos a aprovechar ese espacio que tú has dejado para ser nosotros, no los que hagamos cosas, ingresemos dinero a la casa, etcétera, ¿no? eh, eh, compitamos por becas para estudiar, etcétera. Y entonces, eh, yo lo que me puse a pensar es: ¿qué, qué es esa sensación de ver a, a tu padre caer? ¿No? Eh, yo recuerdo mucho, por ejemplo, eh, esta imagen de, mi, de una de, yo creo que la última vez que, que fuimos en familia, a algún lugar, fuimos a Acapulco. Y nos pasó todo, ¿no? Eh, nuestro coche era un Valiant del 74, pero esto ya era en los 80s. Se descompuso la carretera, eh, acá, eh, acá, un, mis hermanos acababan llegando en un caballo. yo... Me esperé con mi papá que le pusieran al radiador, me acuerdo, pude saber que era un radiador, le echaran agua, no sé qué, y llegamos con esa, como hicimos eh, más en ese valle en Tacapulco que si hubiéramos tomado un burro. Y entonces, eh, una vez que llegamos, me acuerdo muy bien de la imagen de que mi padre, que había sido un buen nadador en su infancia eh, en eh, Guanajuato, eh, se lanzó hasta una boya, el, ¿no? como en un sprint nadando, y yo me acuerdo verlo desde la playa y yo decía, bueno, pues no regresa, ¿qué hace en la boya? ¿Qué, está, qué, qué estará haciendo? ¿no? Y cuando regresó estaba pálido y era la caída de, de un hombre que ya no podía hacer las cosas que creía que podía hacer, que es muy duro para todos. Eh, eh, envejecer no es cualquier cosa. Y eh, al mismo tiempo, digamos, también incumplía en, ese, justo en esos años con su obligación supuesta de mantener a la familia completa en el ideal de la televisión, de la clase media, de tener casa propia con jardín, barda, perro, eh, eh, coche o coches. Eh, vacaciones y a lo mejor hasta una casa de campo. ¿no? no, vivíamos en un departamento rentado, todos teníamos beca para poder estudiar, etc. Y no es que se lo echáramos en, cada, en cara al, al padre, sino que finalmente era una defraudación. Digamos, alguien nos había dicho que eso era posible y no era así. Y otro de los cambios eh, grandes que hubo eh, en mi generación y que persisten, digamos, fue. Había habido muchas generaciones donde los eh, papás sabían, estaban seguros de que sus hijos iban a tener una mejor vida que ellos. Y mi generación fue la primera que ya no hubo esa seguridad, que probablemente nos iba a ir peor que a nuestros papás. Y entonces creo que eso, eso cambió muchas de las reglas del juego en las familias. Y luego, haces todo, un, todo el tiempo estás yendo en la novela. A ciertos relatos, a ciertos momentos de la conquista, de la colonia, pero sobre todo de los procesos de conquista. ¿Por qué decides meter todo esto? Sí, porque, eh, bueno, yo quería contar. La pregunta era sobre qué es ser hermanos, ¿no? Eh, que es una pregunta, bueno, muy literaria. Ahí están los hermanos, cara más hay, hay más cosas sobre eso. Eh, pero finalmente la idea de los hermanos, estos hermanos de la novela que se han dejado de ver por una razón que no les podemos decir porque si no les claro. echo a perder el final del libro, eh, se dejan de ver por una razón, es un secreto, entre los dos se dejan de ver y eh, al principio de la novela uno de ellos, Manuel, recibe un telefonazo de la policía de Veracruz que le dice, eh, encontramos a tu hermano ahogado. En Veracruz. Y la novela es el viaje de Manuel hacia su hermano Fabricio, que se llama igual que yo, eh, hacia Veracruz, tratando de llenar los huecos de todo lo que no vio, lo que no supo de su hermano, eh, y, y tratar de decir: bueno, ¿era un suicida? De, desde niño era un suicida. ¿Qué, ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Por qué se ahogó si él no sabía nadar? ¿No? ¿Por qué se metió en un barco si no sabía nadar? Entonces, seguro se suicidó, etcétera. Entonces, eso es toda la novela. Pero el asunto con los hermanos es que probablemente es, son los que creemos que conocemos y los que más desconocemos. Eh, siempre que se juntan los hermanos, esto es una experiencia de todos, eh, y hablas de algo de la infancia, siempre hay tantas versiones como hermanos hay, ¿no? yo en algún momento con mis hermanos era como si nos hubiera, hubiéramos crecido en dos familias distintas no y no nos llevamos tantos años pero sí a ellos les tocó una cosa y a mí otra y entonces eh, yo decía claro lo que une a los hermanos es la sensación de injusticia porque ninguno vivió lo que el otro y entonces el otro siempre se va a quejar de que el otro tuvo algo que a él no le tocó eh, y así no, eh, yo lo podría decir con mi propio hermano el grande. Yo digo, sí, él tuvo muchas más ventajas porque esa familia todavía tenía dinero. Entonces, le compraron, ahora es un muy célebre biólogo, pero le compraron un microscopio, ¿no? Y, y él me dice, no, tú, a ti te trataron bien, a ti te dejaban en libertad, tú hiciste lo que quisiste, te cambiaste de escuela, a nadie le importaba. Y entonces, bueno, cada quien tiene una razón para sentirse traicionado o defraudado por, por su familia. Entonces, eso me gustó, digamos, de la relación entre los hermanos, en la medida, digamos, en que había estos otros dos hermanos, que eran los hermanos Cortés, los hijos de Hernán Cortés, por razones que el psicoanálisis nos tendría que explicar, Hernán Cortés les puso a los dos Martín. Uno lo tuvo con la Malinche y otro con Catalina la Española, y entonces esto hizo que Martín, el hijo de la Española, fuera el primer Junior de América, y el hijo de Malinche y Hernán Cortés fuera el primer ninguneado de América. Y esta relación que tuvieron estos dos hermanos se me hizo como muy, eh, como para hacer una parábola de la relación de los otros hermanos, los Jaramillo, los de los ochentas. Eh, en la medida, digamos, en que uno siempre tiene, el, por supuesto el español tiene más que el indígena, más reconocimientos, eh, una casa propia, una, un dinero que le deposita Hernán Cortés para que él se lo dé también a su hermano, nunca le da nada. Eh, y sin embargo, Martín el indígena eh, es el más comprometido con la corona, con la monarquía. Eh, y se muere eh, luchando por, por España eh, en España, ¿no? el, el ninguneado. ¿no? Y, entonces, y el otro es acusado de conspirar contra la corona para eh, implantar un virreinato independiente de la corona española. Entonces me pareció que esos dos hermanos estaban ni, ni mandados a hacer para eh, tratar de pensar y hacer pensar a los lectores. Sobre esa relación que hay entre los hermanos. ¿Cómo funciona tu cabecita para juntar todas estas historias? Si pudieras describir así desde afuera, ¿cómo es un día en la cabeza de Fabricio en términos Yo le, de lo puedo, creativo? Te puedo descubrir mi cabeza en este momento. En este momento estoy alucinado para no contagiarme del COVID. Uh -huh. eh, los estoy viendo a todos con cubrebocas. Estoy pensando en la gente que, me, que nos está viendo por, por la pantalla, por uh -huh. la, el YouTube. Eh, estoy pensando en tu pregunta y al mismo tiempo hay una canción que me está girando en la ¿Cuál? cabeza. Siempre hay una canción que ¿Sí? me está girando en la cabeza. Es una canción muy cursi. No importa. Es, Captain es es un grupo que se llamó Captain Antenil, que uh -huh. era uno de, en un piano y una chava que cantaba, que eran uh -huh. esposos. Uh -huh. eh, que se llama eh, El amor nos mantendrá juntos. Love will keep us together. ¿Cómo va? Love will keep us together. ¿Así? Ya saben, ¿no? <laughs> 75. Eh, yo era niño. Y entonces, eh, eh, así funciona mi cabeza. De repente, uh -huh. si entro a un lugar, suena una fanfarria, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si estoy inseguro. Eh, y eh, es, 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 es una cabeza extraña porque leo mucho más eh, ensayos uh -huh. que literatura, ¿no? La literatura a veces me cansa porque... Uh -huh. ¿Por qué? Últimamente, no la, no la literatura de Dostoyevsky, ¿no? Hace unos ya bastantes años, como 10 años, fui a hacer un reportaje a Oaxaca y me topé a, en ese entonces el que era el ayudante de Francisco Toledo en el Yago. Y me dijo, yo no he leído nada tuyo, Manito, porque apenas estoy leyendo Dostoyevsky. Uh. Y le dije, no, no, quédate con Dostoyevsky, ¿para qué te quieres meter conmigo? No, 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 te falta mucho. Tú dale. Te falta un siglo, dale. Y entonces, eh, eh, no estoy hablando de esa literatura, sino de la literatura que se empezó a poner de moda eh, con eh, el monopolio de las dos editoriales eh, en México, ¿no? Eh, Random. House, Penguin, Mondadori, ya no sé qué más tienen, Anagrama o Alfaguara o ya no sé qué es, y Planeta. ¿no? Eh, esas dos de repente empezaron a vender como literatura cosas que eran completamente predecibles, que desde las primeras dos páginas ya sabías que iba a pasar, eh, y que eh, se vendieron como la novela del narco se vendieron como la autoficción, que en realidad era pues, la autobiografía, pero pues, ahí como medio barnizada con otras cosas. Eh, empezaron a hacer esas cosas y lo que me trataban de vender como novedades me daba un poco de flojera. No así los ensayos, ¿no? claro. que han salido cosas realmente extraordinarias, precisamente sobre temas eh, que están cambiando la manera de vernos en el mundo. no Todo, digamos, por una parte toda la... La reflexión de las feministas sobre el optimismo, sobre la crueldad, sobre eh, eh, lo, lo queer, ¿no? lo, lo, lo trans, eh, etcétera, cómo eso ha invadido, digamos, la, la propia cultura, no, no le pertenece solo a un grupo, sino que ha invadido todo. Y por otra parte, toda la revisión que están haciendo los europeos, no Vox, ni Aznar, ni ni nadie de ellos, eh, pero sí digamos los, eh, los ensayistas europeos están revisando qué es eso que fueron sus imperios en África, en América Latina, en Asia, eh, y cómo ellos son producto de la esclavitud de un montón de millones de personas, del saqueo de, de los bienes de África, por ejemplo, ahorita está todo el asunto del Congo, que al que le sacaron primero el caucho. Después le sacaron el oro, luego los diamantes, luego el uranio para la, las plantas nucleares y ahora la, con, la, con la tristeza para el Congo de que tienen muchísimo litio. Y entonces, bueno, ya, ya están las empresas otra vez ahí. Y eh, entonces eh, leo mucho de, sobre eso y de... Y de historia, y, y de y con la pandemia salieron libros geniales, ¿no? Libros sobre viajes, por ejemplo, ¿no? <laughs> libros sobre caminar en la calle, ¿no? Hay un libro fa fabuloso cuyo autor no recuerdo en este momento, pero que se llama El caminante. Y habla sobre caminar, ¿no? Y es un libro extraordinario. Habla sobre cómo se nos hicieron los pies así y el, la importancia del dedo gordo. <risa> <risa> ¿Quiénes son los ningunados en este momento? político de México ahorita los ninguneados siguen siendo los mismos los grupos históricamente oprimidos los indígenas las mujeres los pobres tenemos eh, la, la cultura mexicana por lo menos de el último medio siglo fue una cultura que se eh, una cultura de dominación que se asentó en las castas de las que yo hablo también en la novela se asentó en las castas, y hizo de los pobres algo para menospreciar. Los pobres son ignorantes, los pobres eh, son eh, holgazanes, los pobres no saben votar, como dijo ya el célebre Vargas Llosa, eh, eh, los pobres no, no, no están preparados para la modernidad. Volvieron al, al, a la vieja frase de Porfirio Díaz de México no está preparado para la democracia. Volvieron a lo mismo. Eh, y, y todavía se ofenden de que uno se la pase hablando del pasado, pues es que ellos volvieron al mismo eh, resorte eh, clasista, racista, etcétera. Y finalmente, si tú ves cómo se comportan en las redes sociales los que se sienten fifis, que no necesariamente son fifis, porque los fifis son esos que describe el presidente en sus yates de 150 millones de dólares en el Mar del Norte. ¿No? Los que se sienten aquí fifis que defienden al régimen neoliberal, eh, en el fondo lo que están diciendo es: los pobres son los que se visten mal y son los morenos. Eso es lo que están diciendo y eh, siguen ninguneando a la, el 90% de la población. Siguen diciendo que no sabemos votar, siguen diciendo que ellos, eh, por tener sus doctorados de Harvard, eh, son mejores. Que los demás eh, siguen diciendo que por tener más dinero en sus cuentas de banco, que ahora descubrimos que no están ni siquiera en México, son mejores que nosotros. Es decir, esta idea de la superioridad es la que sigue ninguneando a la mayor parte de la, de la población. Cualquier discurso que diga que alguien es inferior es un discurso de odio, y eso hay que tenerlo claro. El discurso de odio no es decirle fifí. Y Chairo, y eso no es el discurso de odio. El discurso de odio es circular la idea de la inferioridad de tal manera que refuerce la estructura histórica de la opresión en el país. Y entonces, claro, cuando a una la invitan a presentar un libro de este señor. Pues tiene un montón de capas, y eso es tremendamente emocionante, porque tiene un montón de capas y un montón de perspectivas, casi tantas, como las que juegan en tu cabeza, más o menos. ¿Qué es más este esta novela? Es un es más política, es más social, es más entrañable, es más autobiográfica, es más histórica. ¿Qué pesa más? Pues yo lo había visto como, y lo decía yo ayer allá en el foro de allá que me colé a la presentación de los 21, para el 21, eh, o me colaron más bien. Eh, yo lo había dicho ayer, eh, yo pienso que esta novela es como una vasija que se rompió, que es una imagen que se usa al principio de la novela, ¿no? Eh, en las vasijas cuando se rompen, o los jarrones, eh, en Japón son restaurados, eh, en lugar de ponerles pegamento, les ponen un, una pintura de oro, dorada para resaltar que tienen otro valor eh, por haberse roto eh, y por haber sido reconstruidos. Eh, esta novela tiene dos pedazos muy claros, ¿no? el, el pedazo de la familia de estos hermanos Jaramillo y la de los hermanos eh, eh, que eran los hijos de Cortés y todo el des desastre de la conquista. Estos dos pedazos son juntados, digamos, con varios oros. Uno es la idea de la traición, porque para cuando uno menosprecia a alguien, acaba traicionándolo. Es decir, primero existe la, la, el menosprecio y después uno traiciona. Es la idea de la traición, que puede ser la traición nacional o la traición a eh, los eh, indios conquistados, ¿no? que colaboraron como indios conquistadores y después resultó que los esclavizaron los que les habían prometido que ya no iban a pagar tributo. Eh, esos dos pedazos también están armados sobre la base de la deuda eh, la deuda como un concepto digamos de identidad que es pues, nos deben a todos eh, nos prometieron por ejemplo a los indios conquistadores que no iban a pagar tributo los esclavizaron, les quitaron las tierras eh, los, hicieron, eh, eh, los pusieron en encomiendas a los conquistadores, Hernán Cortés incluido Bartolomé de las Casas eh, Bernal Díaz del Castillo no les dieron las tierras, no les dieron los reconocimientos, acabaron escribiendo las cartas de relación, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España eh, y lo que eh, los libros sobre los indios de Fray Bartolomé para demostrar que ellos habían estado, que habían colaborado en la conquista y que no les había tocado nada. O sea, ahí el único ganón fue el rey. Eh, que por otra parte, ahora que Vox y Aznar y, y Vox, Fox y, eh, y Sox dicen que, que este, la corona española, no sé qué, esa corona española luego eh, ni siquiera eran españoles que hablaran español. Ya no se acuerdan cuando nos eh, eh, pusieron al, al Colón aquí en, en Reforma, un, un rey que ni siquiera sabía hablar español porque era flamenco. Pero bueno. Eh, todo mundo perdió realmente esta idea de la historia oficial de los vencedores y los vencidos en la conquista. Yo diría son puros defraudados. No hubo realmente vencedores y vencidos. Hubo un solo conquistador que fue el rey de España y, perdón en mi francés, nos chingó. Ahora eh, esto, esta vasija, digamos armada con estos dos pedazos, tiene pequeños pedacitos chiquitos, ¿no? Esto que planteas tú de las mujeres. Eh, eh, otras eh, cosas sobre la justicia en México. Hay una parte donde muy alucinatoria donde el hermano Manuel Jaramillo entra a un despacho de una policía y ve un archivo que en realidad parece un gabinete de asombros, de estos del siglo XIX, donde se mostraba eh, un, un ave Fénix, una sirena. Eh, un órdito rinco, al mismo tiempo que eh, un jabón hecho en la India, no ese tipo de, del gabinete de asombros que tanto le gustan a Guillermo del Toro, eh, y va teniendo estos pequeños pedazos, de tal manera que tú me dirás si no lo logré, que hice caber en la, esta vasija tan chiquita un montón de temas que de otra manera no cabrían. Sin duda, ¿cómo funciona tu cabeza? No, pero es muy interesante porque... Es muy aburrido cuando los hombres escriben como hombres. Ya es muy aburrido. Y entonces, justamente de pronto que las personas empezamos, empecemos a escribir de todo sin fronteras de alguna manera, hace la conversación 300 veces más divertida, pero sobre todo hace la posibilidad de la imaginación de otro mundo. Y siempre imaginar un otro mundo posible es muy entretenido. Exacto, es que ese es otro de los cambios culturales que no hemos eh, a, todavía aquilatado lo suficiente. Eh, haber borrado las fronteras del género en, en referencia a hombres, mujeres, gays, ¿no? eh, trans, transexuales, también borró los géneros literarios. Y entonces, eh, en un, yo, yo siempre he dicho que el, el gran mago de eso fue Carlos Bonsiváis, Monsibais te hacía, aparentemente te estaba haciendo una crónica de algo que estaba viendo en la calle, una manifestación, eh, el informe del presidente, el, el, eh, el concierto de Luis Miguel, pero utilizaba todos los géneros, utilizaba la crónica, utilizaba los diálogos como si fueran teatro, utilizaba la descripción, metía títulos de canciones, siempre sus subtítulos eran una canción de Juan Gabriel, de José Alfredo etcétera, y metía pedazos de poesía. Y entonces, de tal manera, digamos que tenía tienes, eh, ahora que están vendiendo en 21 de 21 el Fondo de Cultura, vean apocalíptic de monsiváis tienes un libro que abarca todos los géneros y que se expande como la ciudad, ¿no? Y habla sobre la Ciudad de México, pero pues no hay manera de hablar de una ciudad como esta si no metes absolutamente todos los géneros en juego. Y eh, los pones uno contra el otro para tratar de generar por lo menos chispas, ¿no? Por lo menos chispas. En términos de identidad, eh, hay una hay una cosa recurrente en tu novela del no sé si es la búsqueda de la, de la identidad o más bien como un constante reconocimiento de qué partes de la identidad van 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 tocando los personajes y tal. En estos momentos y vuelvo necesariamente a una pregunta más o menos política. En estos momentos del país está cambiando la identidad de lo que somos, de lo que significa ser mexicano. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Ahorita que estoy ahí en el Congreso de la Ciudad de México, pues yo formo parte del partido de los nacos, ¿no? Sí, nacos prietos lesbianas, leños, o sea, todo mal. Pero de la parte de los educados son muy groseros. Pero es una gran sorpresa para mí porque de veras son muy groseros. Es decir, a mí mi mamá me enseñó a dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. A no voltearle la cara a nadie, o sea, la grosería que tiene que ver mucho con el clasismo, con la discriminación, etcétera, pues, ¿no? Entonces, es muy interesante redefinir y redescubrir qué significa ser cortés, qué significa ser educado, amable, amable, ¿no? Para parlamentar con amabilidad. Este, entonces, en ese sentido, pues un montón de valores se están trastocando. ¿Cómo hacia qué identidades crees que vamos? Sí, yo creo que eh, ha cambiado una cosa fundamental que estos que no son amables no, no lo han entendido todavía, pero lo van a entender. Eh, que es eh, todo, por ejemplo, todo esto que está detrás de las fake news, por ejemplo, hoy lo estaba lloviendo. De, de dos bocas o del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? se inundan, dicen, ¿no? está chueca la torre de control del, de Santa Lucía, pues no es cierto, pero bueno, lo inventan y medio pega ahí entre un sector de la población. Eh, va a estar horrible. Este, y es en el fondo lo que hay, es una cosa ideológica de decir los mexicanos no podemos hacer las cosas bien. Tenemos que mirar siempre a cómo están los aeropuertos en Europa, y quien los conozca sabe que en Frankfurt se pierden las maletas todo el tiempo, nunca llegas a las conexiones porque es demasiado grande. Es este, París es un desmadre, tiene dos aeropuertos, uno local y el Charles de Gaulle está lejísimos de la ciudad. Eh, y entonces ellos dicen: No, como Europa, como Europa, eh, es que no son modernos los de Morena, ¿no? Y entonces lo que hay de fondo es que nosotros no podríamos hacerlo. Es una mentalidad colonial, colonializada de ellos y no de nosotros. Eh, y hay otro asunto que tiene que ver con, esto es un asunto de orgullo nacional, digamos. Nosotros estamos orgullosos del de presidente que tenemos. Estamos orgullosos de que el presidente sea capaz de frente a una pregunta decir... ¿En qué municipio se encuentra el problema al que se le está haciendo alusión? ¿Cuánto dinero se va a gastar en ese proyecto? ¿O cuáles son los problemas entre los sindicatos o los pobladores, etcétera? Tiene una memoria, tiene una, un mapa completo del país en la cabeza. Después, por si fuera poco, eh, sabe un montón de historia. Después, por si fuera poco, pone a Juan Gabriel en las mañaneras. E inmediatamente eh, después cita a Pellicer. Y después es una especie de Monsiváis, ¿Sí? este, nada más que en el poder, eh, pero eh, estamos orgullosos de él. Eh, quienes no están orgullosos de él es porque es moreno, porque es de Tabasco, porque habla pausado, eh, tiene acento, pero lo demás no le puedes eh, decir nada. Ellos dicen, no, es que porque nació en Macuspana no puede tratar a un nivel internacional. Oigan, espérense. Ya puso de rodillas a Biden. Ya Biden va a financiar el sembrando vida en Centroamérica. A ver, Spirit se va a hablar en la ONU sobre la corrupción. ¿Dónde está ese esa superioridad que, que, que tenían los de Harvard? Que nos dejaron en la ruina, por cierto. Salinas era de Harvard, Cedillo era de Harvard. Bueno, el señor que escribía fórmulas donde no alcanzaba nunca para nada en una servilleta, creo que se llamaba José Antonio Mead, ¿no? Yo, yo decía me meade porque así es como se lee. Eh, que escribía en una servilleta. Bueno, ese señor también tiene como chorrocientos doctorados. Un saqueador está acusado ahora en la fiscalía por el asunto de Brecht. Eh, no necesitamos este, gente de Harvard, necesitamos gente sí culta y sí honesta. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ahí hablando del orgullo, digamos, ¿no? El orgullo que eh, representa lo que se está haciendo en el país. Pero por otro lado, donde ya, es, ya estamos hablando, digamos, de, de muchísimas identidades y que incluso uno como persona podría saltar de una identidad a otra sin ningún problema, eh, es eh, en el sentido de que también una de las cosas que se cae es eh, estos mitos de la dominación, ¿no? Eh, que, eh, por ejemplo, eh, 30 millones de personas que eligen a, a Andrés Manuel López Obrador no supieron lo que no sabemos lo que hicimos, nos manipularon, han de estar arrepentidos, nos engañaron, ¿no? Y cuando viene la, la siguiente elección, Chin vuelve a perder la oposición, la derecha, ¿no? Y ahora ya viene la revocación de mandato, están viendo los niveles de aprobación y dicen, no, mejor no le entramos, ¿no? Y entonces, esos, esos mismos que habían dicho que aquí había una dictadura no le quieren entrar a una revocación de mandato, ya en el colmo de las contradicciones que han tenido en su vida. Entonces, bueno, eso va, ese, digamos, eso hace estallar también las identidades. Es decir, México no es el México de Proméxico, de de la Secretaría de Turismo. México no es la canción eh, de, de, de los eh, 80s, eh, que decía México, México, porque la habían hecho para el Mundial, no es la selección de fútbol nacional, eso no es México, México somos nosotros. Esto no se trata ya, como fue en el antiguo régimen eh, con el PRI, del nacionalismo revolucionario, no, no ya no, de lo que se trata ahora es de ser república, es decir, donde todos contamos. De igual manera, no importa si eres pobre o rico, te vistes como Ana Francis o te vistes como yo, eh, te educaron en la educación pública o en la confesional privada, eh, saliste al extranjero o no saliste, al... todos valemos igual y eso va a hacer estallar, eh, además del orgullo, las identidades. Y ya por último. que sí. hay que cortar porque nos van a apagar la luz. Ok, ya por último. Es el apagón, ven, hay que hacer la reforma energética. Exacto. Obvio. Y bueno, a mí ya nada más me restaría decir que no me sorprende haberme encontrado una novela tan inteligente. Me sorprende... Sorpresa no es la palabra. Me da mucho gusto que me sorprenda tu escritura y me da muchísimo gusto que me sorprenda esta novela. Y sí creo que es un privilegio estar hablando contigo, y sí creo que es un privilegio leerte, y sí creo que es un privilegio que el Fondo de Cultura Económica eh, te publique y, y entonces lo podamos leer tantas personas porque el precio es muchísimo menor y etcétera, etcétera. Y ya nada más por último, una pregunta sencillita. ¿Estás consciente? Eh, de tu rol en la literatura, en este momento, en la literatura contemporánea, de lo importante que es que escribas desde esos otros lugares que no lo vemos, que no lo vemos tanto? Bueno, finalmente eh, uno escribe para los lectores, ¿no? Yo siempre he sido un escritor que escribe para los lectores, nunca he tenido una beca del Fonca, nunca la he pedido ni la pediré, eh, no me funciona. O no me funcionaría, digamos, como me imagino que es. Eh, y si eres parte del de sistema literario, acabas eh, escribiendo para los críticos, ¿no? Que eso es otra de las cosas que ya va también de salida, ¿no? Imagínense, los críticos estaban en Nexos y en Letras Libres. Eh, y entonces yo siempre he escrito para los lectores, igual que Paco Tai, o igual que muchos otros que, que, que solemos coincidir en las ferias eh, del Zócalo. Eh, y me parece que quien, quien debería de, de, de colocar mi libro en su, en su librero, esos son los lectores, nadie más. Y con esto les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. El libro de Fabricio está en esa mesa, cuesta solo 75 pesos, así que corran, les recomiendo que se apuren. Ahora, corran, cómprenlo. Así es. ¿Y si vas a firmar, Fabricio?